El Maclón de Miami. ¿El qué? El Maclón de Miami. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Coño, el mejor de Miami, el que mejor da las noticias. Esa es la realidad. Vamos a quitar un ratico estos comentarios y luego los volvemos a colocar para poder conversar con Ítalo y Nayibe. Bueno, ambos, Ítalo y Nayibe, están trabajando una marca llamada Somos Dos en una relación. Justamente ellos, a través de sus redes sociales, se están tratando de plasmar un poco lo que significa trabajar en equipo, en pareja, en parejas. Trabajar en equipo, porque justamente cuando uno tiene una relación con una persona, con una pareja, inmediatamente pues comienza eso, un trabajo en equipo, Ítalo, Nayibe, ¿no? ¿Qué tiempo tienen ustedes casados, por cierto? Un año y dos meses. No creo 30... que no. ¿Ah? 31 años, Sergio, tenemos 31. Casados. 31. Sí. Me pasaron. Vamos delante de ustedes. Yo cumplí hace poco 29 años de casado con mi esposa. Y, sí, eso, bueno, dice mucho de lo que significa una relación. Justamente quiero hablar de eso, de las relaciones, de lo que implica empezar, rectifico, lo que implica mantener una relación durante tanto tiempo. ¿Cuál es la fórmula? A mí siempre me preguntan. ¿Cuál es la fórmula? Yo tengo mis fórmulas, digámoslo así. Yo siempre digo que mis dos fórmulas básicas en mi relación, hablo de la mía, son primero, bueno, Dios está en nuestra relación y Él es quien guía cada una de las cosas. Y primero Él, y por supuesto, esto abre las puertas de muchas cosas. Y segundo, yo digo que otra de las bases de nuestra relación y que se ha... gracias a Dios, fortalecido a lo largo de los años, es la comunicación. Si no hay comunicación, pues siento que no vale la pena ni siquiera estar en pareja. Pero yo quiero escucharlos a ustedes. Definitivamente, cuando hablamos de relación de pareja, es el equipo. Bien, Sergio, que muchas veces olvidamos que somos equipo y que lamentablemente algunas parejas o algunas personas entran en conflicto porque creen que, bueno, es mi enemigo y voy a tener que pelear con él o lidiar con una persona. Y no se trata de eso, se trata de primero, como tú bien lo dices, okay, la presencia de Dios, el amor, porque si no hay amor, ¿cómo hay la conexión? Y lo que es la comunicación, pero una comunicación efectiva. Porque lamentablemente el comunicarnos nos lleva a que cuando estamos con emociones, que estamos reprimidos, estamos allí congestionados por situaciones que hemos vivido, nos comunicamos. Honrado, porque el hombre de hoy en día no es el mismo hombre que había hace 40, 50, 60 años atrás, que era maltratador. El hombre de hoy en día se está adhiriendo a la familia, a los hijos, queriendo estar ahí, queriendo protegerlos, queriendo estar en todo momento, porque querramos o no verlo de esta manera, los hijos nos necesitan, la pareja nos necesita, y es el estar ahí, es saber escuchar cuando te hablan y cuando tú hablas, que te escuchen y estén atentos a lo que tú quieres expresar. Escubido, papá, vámonos. Mira, hay algo importante, Sergio, que nosotros, sobre todo, que son 31 años, bien, que hemos pasado por muchas etapas, muchas situaciones. Además de eso, por ser terapeutas y coach, hemos trabajado más en nosotros, en que nuestra comunicación sea efectiva, en que nuestro hogar esté bien armónico, en que vemos allí nuestras propias memorias para poder, okay, dar herramientas realmente que la gente lo sienta, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo creo que ese ha sido el secreto nuestro, de que nosotros, sobre todo cuando tú emigras, que no es un proceso fácil, bien, llegar sobre todo a este país, en donde en Venezuela eras una persona y al llegar aquí entra un temor y unas emociones y bueno, ese conflicto que no es nada fácil. Precisamente, ese es un tema muy álgido, ¿no? Una vez que tú tomas la decisión de salir de tu país y comenzar una nueva vida fuera de él, de tu patria, comienzas efectivamente una nueva vida en otra nación. Y con ella comienzan también nuevos problemas.
Yo recuerdo, y lo confieso, aunque creo que lo comentaba en alguna oportunidad, durante un tiempo, empezando, teníamos poco tiempo viviendo aquí, gracias a Dios nunca tuvimos problemas económicos, pero claro, llegas aquí, comienzas una nueva vida, y la cosa se empieza a hacer un poco más difícil, sí. Y de pronto, mira, nosotros nunca peleamos, o normalmente nunca peleamos, hay discusiones como siempre, pero la pelea en ese momento era el tema económico. Y mira, y llegó un momento que yo decía, mira, yo me voy a ir, me voy. Porque al final terminas como que, o sea, llegando, la relación llega a un punto en que tú, o sea, no toleras cualquier cantidad de cosas, y sobre todo por ese tema, el tema económico. Quiero preguntarles acerca de eso, y comentabas acerca del tema migratorio. Sí, muchas parejas cuando comienzan una nueva vida fuera de su país, o se unen más o se separan. No, y el índice aquí, sobre todo en los Estados Unidos, es muy alto, el de separación. Ok, y que lamentablemente cuando tú llegas, si no tienes herramientas, fracturas la relación. Bien, porque así como te mudaste de sitio, también la relación vive una transformación que hay que saberla llevar con sutileza y con madurez. Porque vives emociones, como tú bien lo explicas. O sea, tú mismo te viviste, o sea, viviste una situación de que ya va, si no discutíamos, ahora estos temas son como que más árgidos porque no lo sabemos manejar, porque tenemos miedo, es algo nuevo. Bien, y como bien lo dijo en estos días un artista, creo que es Mónica, no recuerdo, bueno, ajá, ella decía que Estados Unidos tenía la particularidad de que hace que pelees con tu ego, porque te lo tienes que quitar, ¿bien? Porque si en Venezuela tenías un título, tenías algo, o indistintamente lo que habías hecho, aquí es al descubierto. Aquí tienes que ser tú y sacar aquella creatividad y aquella inteligencia para poder manejar las situaciones. Y que los hijos también se mueven. Pero hay algo particular, que el hombre vive un espacio de emociones tan diversas que la mujer tiene que saber entender. Bien, porque muchos se deprimen, es encontrarte con algo que no sabes cómo manejarlo. Es un idioma nuevo. Es en donde no sabe cómo comunicarse, porque lamentablemente en algunos hogares los enseñaron a no comunicarse, a no expresar y a no ser coherente, sino que soy el macho, soy el fuerte, pero cuando llegas aquí, te encuentras con aquella barrera que dices, ya va, ¿qué hago? Me quiero ir, quiero huir. Ahora, ¿cómo hacer? Y les consulto justamente, ya que ustedes trabajan mucho con parejas, ¿cómo hacer para que esa relación se mantenga unida? Pues esa pareja se mantenga unida y que no, esto no, no, este tema de la migración no les afecte. ¿Cuál es la fórmula en todo caso? Primero, es importante darnos cuenta que ya no estamos en Venezuela. Ajá. Eso es importantísimo. Ajá. Te lo digo porque yo pasé por ese proceso. Yo pasé por un proceso donde yo sabía a lo que venía, pero el ego, porque yo vengo de tener negocios en Venezuela, cuando tú llegas aquí y tú dices, ya va, yo voy a tener que trabajar en la construcción. No, eso no es para mí. Yo no, eso no es para mí. Entonces, claro, luchar contra todo eso, tener que trabajar de Uber y montar personas en el carro, que a veces te acababan el carro, no te respetaban, no te trataban bien, todo eso afecta porque tú vienes con otra educación donde a ti te gusta respetar, te gusta hacer las cosas bien, quieres que las personas se sientan bien, y ahí había un choque. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas a tu casa del trabajo, esa persona que te recibe debe recibirte con amor. Muchas veces, ¿qué es lo que dicen cuando llegan aquí los matrimonios? Sí, pero es que yo también vengo a trabajar, yo vengo de trabajar, yo vengo cansada. ¡Claro! Pero es ahí donde tenemos que darnos cuenta que la unión y la fusión entre ambos es lo que va a lograr que la relación perdure. Si eso no se logra, estamos mal. ¿Qué pasaba muchas veces en Venezuela? ¿Quién llevaba la batuta en Venezuela? El hombre. Casi siempre. Ojo, no es que la mujer no la podía llevar, pero el hombre llevaba la batuta. Cuando llegan a este país, vamos a hablar de los Estados Unidos, y se empiezan a mover emociones, y de repente la mujer va subiendo de nivel y el hombre se va quedando abajo, empiezan esa guerra que ahora yo tengo el poder. Ahora yo no sé cómo vas a hacer tú. O te montas al lado mío o te quedas atrás. Y esa no es la manera.
porque claro, hay muchas heridas. Pero surge mucho más conflicto, ¿no? O sea, es inevitable que no surja. Si tú ves, en el caso del hombre, que la mujer comienza a progresar, siempre el hombre se siente como que minimizado, ¿no? Es un tema definitivamente de machismo, ¿no? Sí, señor. Pero fíjate, ahí es donde tiene que entrar la inteligencia y del equipo, porque fíjate, aunque sea de machismo, o sea, mi pareja está pasando por un proceso y es la humildad y la empatía de que no lo voy a atacar, porque esa fue su crianza. Pero más bien, voy a impulsar a mi pareja, a ayudarla, a cooperar con ella, y que si ella surge, surjo yo. Totalmente. Claro, serio, la situación no es que si ella surge, surjo yo, sino que muchas veces hay relaciones que vienen heridas, y cuando una de ellas, en este caso, la mujer que fue reprimida, va obteniendo poder, ahí es donde viene la situación de pareja. Y esa es la parte donde hay que saberla manejar con humildad para que el matrimonio se mantenga, porque aquí, aunque muchos digan, no, yo puedo sola o yo puedo solo, no, los hijos necesitan de una relación sana, porque hemos tenido muchos casos donde hijos entran en conflictos emocionales por los conflictos que tenemos los padres. Totalmente, porque si, fíjate, por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá, nos tocó que los amigos de nuestras hijas, de nuestra hija, la pequeña, que ya tiene 18 años actualmente, también estaban viviendo depresiones, ok, les había cambiado el entorno, muchos dormían en la sala uh-huh. o en espacios muy pequeños. Y cuando ellos se reunían en casa, nosotros aprovechábamos para poder ayudarles y darles herramientas. Y yo decía, es que necesitamos hablar porque tenemos temor, porque mamá y papá están ante una batalla tan grande, bien, de que no estamos en Venezuela, vive un conflicto emocional muy fuerte porque no es emigrar porque quieras, es porque la circunstancia te lleva a tener que hacerlo. Y ellos no saben tampoco manejar la situación. Por eso es que es tan importante que la relación hoy en día tome conciencia de que somos adultos y de que ya no podemos tener las pataletas que teníamos antiguamente, en donde te voy a enjuiciar, te voy a criticar o te voy a hacer la guerra para que sientas lo que yo estoy sintiendo. Ya eso no puede existir. Ya tenemos que ser humildes de que realmente el hombre vive emociones, de que se puede expresar, de que puede decir tengo miedo, tengo pánico, me quiero ir, pero no me quiero ir porque me quiero ir para mi país, es que no sé cómo manejar la situación que se nos está presentando. Y mucho sexo. Bueno, a ver, es importante, por supuesto, total. Forma parte de la relación. Eso es importante, aunque él lo digas en broma, ítelo, pero es muy importante porque es la, mantiene viva la relación. Mira, y eso es algo tan vital. Pero con su pareja, no se vuelvan locos en la calle. Moca. Mira, nosotros hacemos videos muy cómicos al estilo venezolano, bien, de los procesos que vive la pareja dentro de la relación de pareja. Y ahí es donde viene el Scooby-Doo papá, que es ese personaje de ese venezolano en donde tiene todas esas situaciones que presentes, en donde puede ser muy culto, donde puede ser muy venezolano, en donde se le pasa y lo hace jocoso. Exacto. Pero se trata de eso, es como que llevarle aparte de herramientas esa parte jocosa de que se puedan reír y disfrutar un poco del humor venezolano, que a veces entramos tanto en estrés, Sergio, que se nos olvida hasta reír. ¿Ok? Y nosotros eso nos pasó al principio. Era como que estábamos tan abrumados por los cambios que en el momento te diste cuenta, ya va, ¿y qué pasó con la risa? Y en una casa tiene que ver la risa, en una casa tiene que ver la humildad de que cuando llegues a casa tengas quien te reciba. Bien, pero que te reciba bonito, no con aquel juicio de que porque llegaste tarde. Ay, pero tú también no mereces o porque no me tocas, ay, o yo no tengo sexo. Qué belleza. O sea que íntelo, hoy día cuando llega a casa tú lo recibes siempre lo recibes con cariño, sí, con amorcito, ¿cómo ella te me fue? Dice, cuando yo llego, me recibe en la cocina, mira, haz el jugo, aquí está esto. Así, a trabajar, ¿cómo? Bueno, pero es que también forma parte de eso, ¿no? Sí. E integrar también a la familia. Exactamente. Y sobre todo cuando nos toca migrar, igual me pasó a mí, exactamente lo mismo. De hecho, yo siempre comento que una vez que nosotros migramos, yo me vine con mi esposa y mis hijos, pues nos unimos más, porque de alguna forma, claro, estábamos como en un espacio
un poco más pequeño al que estábamos acostumbrados y vivíamos, teníamos mucho tiempo juntos dentro de las mismas cuatro paredes. Entonces, y además nos vino la pandemia, o sea que peor sí. todavía, ¿no? Nada fácil, porque la pandemia era como que el momento en donde tenías que trabajar tus sombras, porque tenías a la pareja allí, ¿ok? Todos los días, no es que salió a trabajar y que bueno, no, es que allí es donde está el trabajo de pareja, que es aquello que me gusta de mi pareja, bien, que es aquello que puedo hacer diferente. En el caso de nosotros, fíjate esto, Sergio, yo soy muy poco de cocinar, o cocino, pero no me gusta, y nosotros los dos lo hemos manejado de una manera muy jocosa, porque a ninguno de los dos nos gusta la cocina. Oh, my God. Pero lo hemos tomado como con ese matiz de disfrutarlo, entendiendo de que podemos darle como esa otra función, de que no es que no me gusta y te voy a enjuiciar, sino es que te entiendo porque tampoco me gusta y vamos a hacerlo los dos juntos. Entonces, mientras ahí te lo friega, de repente yo hago otra cosa y no. Bueno, siempre ha sido así. Pero a mí me dicen, ¿tú sabes cómo me dicen a mí aquí en Orlando? El pescado. A mí me dicen el pescado. Porque come mucho pescado. Todos los días le hace pescado. Todos los días que vamos a comer hoy. Bueno, pero mira, ahí hay pollo. Bueno, pero vamos a comer pescado. Pues dale, tranquila, no hay problema. Mira, permítame comentarles o leerles algunos de los comentarios que les envían por aquí. Abrazos, entre miedos, recuerdos. Con fe, ánimo y comunicación se puede hacer adelante. Un comentario por aquí. En primer caso, dice alguien aquí, primeramente la presencia de Dios en nuestras vidas y por supuesto la comunicación y el respeto. Les consultan, ¿ustedes son terapistas? O sea, alguien les pregunta exactamente que de dónde, o sea, si están, tienen esa formación como terapista. Sí, total, ajá, totalmente. Y somos acá certificados como Life Coach, ¿ok? En Venezuela somos terapistas. Ajá. Okay. O sea que ustedes vienen de trabajar eso. Uf, tenemos muchísimos años, okay. Sergio, tenemos ya como 26 años trabajando todo lo que es crecimiento personal, ¿ok? Además de eso, nosotros hemos diseñado un taller que se llama El Metaverso, okay. En donde allí puedes explorar cuáles son esos temores bien a flor de piel y trabajarlas. De hecho, actualmente estamos el 30 de septiembre viene el metaverso número 4. Si quieres cambiar tu vida, papá, ¡ay, Dios! Y es la oportunidad de poder mirarte, porque muchos fingimos ser alguien que no somos. Y este taller te lleva como a que mires ese punto que tienes y que lo puedes transformar. Bien, entonces este taller está diseñado justamente para ello. De hecho, está basado en lo que es constelación familiar. Tenemos técnicas nuestras. Bien, que hemos trabajado allí y atento a las emociones que vive cada persona, porque ese es el trabajo. O sea, que exista una transformación real llevada a lo que es a un nuevo hábito, que es lo importante. No, tranquilo, hable. No, que comenta, estoy leyendo algunos comentarios, porque mientras ustedes van hablando, yo voy igualmente leyendo los comentarios. Y dice alguien por aquí, a mí me reclama mi esposo, porque me comí la patilla, algo insólito, y de paso te quita la patilla de su sitio. Mira, yo creo que definitivamente sí, yo entiendo. Es como cuando yo recién casado, tenía una manera de colocar en la pasta de dientes, mi esposa tenía otra manera, entonces yo, ¿sabes? Eso es normal, te genera el conflicto de que, bueno, pero ¿quién se impone aquí? Pero no se trata de eso. Yo creo que también el andar juntos te va enseñando, ¿no? De hecho, tolerar. Sí, nosotros tenemos un video, un Reels, en donde Ítalo se está comiendo un melón y lo hacemos de manera jocosa, en donde a veces, bueno, te encuentras en la faceta de que viene el ex, bien, y me invade el espacio que tú tienes con tu nueva pareja. Entonces, eso pasa mucho también. Okay, lo que son los límites interpersonales y justo lo que comenta allí esta persona con lo de la patilla, o sea, ya vas, se lo tienes de un lado, te come la patilla y ¿qué pasa allí? Entonces, la comunicación es la base, Sergio, esa es la base para que la relación de pareja pueda manejarse sutilmente, ¿okay? Y saberse comunicar, porque yo no puedo obtener que mi pareja pueda comunicarse conmigo cuando yo lo estoy enjuiciando, lo estoy criticando constantemente. Qué bonito es cuando la pareja simplemente te escucha, da su opinión, bien, desde su ser,
y te dice, bueno, ahora vamos a unificarnos para poder resolver esta situación. Pero eso cuesta al principio porque es la lucha del ego, lo que hablábamos. O sea, si no, es que yo tengo que luchar porque es que yo no me puedo dejar en, no sé. Y empieza aquel conflicto. Hay algo importante, por favor, a todas las mujeres que están aquí. Si tienen una buena pareja, cuídenlo. Sí. Cuídenlo, y esto no es juego. Aunque yo todo el tiempo estoy echando broma, cuiden a su pareja. Porque, ¿qué pasa? Hombres hay muchos, pero que te respeten, te honren, te cuiden y estén ahí contigo todo el tiempo. Son pocos. Ustedes dirán, nosotros lo hemos hecho toda la vida, está bien. Pero ahora es el momento de honrar a ese hombre que te suma. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay relaciones que están acostumbradas a tener parejas que no le suman. Y cuando llega uno bueno, no lo creen. Lo rechazan. Y luchan contra eso, porque lo vemos todos los días. Mira, y es increíble, Sergio, cómo actualmente es mira, lo... pero fíjate tú, más... disculpa que te interrumpa, Nayibe, pero ahí lo estabas diciendo y yo inmediatamente pensé esto y hay alguien que lo comenta. Me parece un comentario machista, dice alguien por aquí. Ajá. Es un comentario machista el hecho de que debe, o sea, también el hombre debe cuidar a la mujer. Claro. Totalmente, es el equipo. Por eso es que, mira, mira esta situación. Es que situación. Ese es el trabajo de nosotros. Totalmente. Claro, pero como dices, como tú decías, bueno, cuídenlo, honren al hombre, pero el hombre también debe honrar y cuidar a la mujer, ¿no? Claro, pero es que, Sergio, el hombre, ¿para qué fue criado el hombre? El hombre fue criado para cuidar y honrar a la mujer. Yo en mi casa tengo 4 mujeres. O sea, ellas te pueden decir a ti, más bien a veces, y esto para que lo escuches, a veces yo tengo problemas porque yo soy muy protector. Como hombre soy muy protector. Yo soy de esos hombres viejos que vamos en la acera y la mujer tiene que ir por dentro de la acera. Para protegerla. Claro. Y muchas veces se ha olvidado eso y la mujer lo ha obviado. Porque lo vemos todos los días en la calle. La mujer por fuera de la acera y tú dices, coño, vale, me provoca bajarme del carro y decirle, hermano, la mujer va por dentro de la acera. Pero a lo que yo me enfoqué con el respeto hacia el hombre es que ya basta de enjuiciar al hombre en el sentido de que hoy en día el hombre es malo. No, no todos los hombres son malos. Hay bueno, claro. Bueno. A eso me refiero con la honra hacia el hombre. Porque todos los días lo vemos en el trabajo que hacemos. Hay hombres que te vienen a terapia y muchas veces la mujer se retira. No es mentira, te lo puede decir mi esposa. Y tú dices, no puede ser posible que el hombre hoy en día, con todo lo que está viviendo y ha venido viviendo, quiere hacerlo diferente. Quiere honrar y respetar porque se ha equivocado. Sí, mira que hay un comentario que dice que por eso que algunas mujeres prefieren estar solas. Uh-huh. La idea no es que estés sola, la idea es que ver qué es lo que está pasando allí, porque es que para que pueda venir un ser, la conexión aquí es tan importante, bien sea el yin o el yang, o sea, indistintamente, pero es saber manejar, aquí no es la guerra, es que los dos ir hacia un mismo enfoque. Bien, ¿por qué? Porque si yo tengo el conflicto con mi pareja y comienzo a pelear, no va a haber relación. Pues eso se llama la relación, o sea, los dos van hacia un mismo. Mira lo que dice aquí, a las mujeres hoy no les gusta un hombre caballeroso, les gusta un mala conducta. Y les voy a decir algo, aunque se molesten, no todas, pero lo vemos en terapia. Y yo como hombre digo, no puede ser posible que se enfoquen en un hombre que no les sume. Y me perdonan los hombres que estén aquí que piensen de esa manera. Pero a la mujer hay que cuidarla y honrarla, porque totalmente. Si no, estamos mal. Sí. Y eso, es esa conducta en donde ya va, yo tengo que ver y colocar el límite, ¿bien? Porque si es alguien que no me está sumando, que es alguien donde más bien me da ese mal sentir, ¿qué me hace a mí estar en esa relación? ¿Ok? Que eso es importante observar. Así que cuido, papá, póngase la pila, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Ítalo, Nayibe, gracias. Debo concluir, tengo otra entrevista ahora. Les agradezco muchísimo este contacto. Igualmente, bueno, muchas personas que están aquí conectadas, que seguramente también nos siguen a ustedes, hablan acerca de este metaverso, que es el taller que ustedes dictan, ¿no? Sí, totalmente. ¿Eso es presencial? No, es por internet. Ok. El 30 de septiembre inicia el próximo.
tiene una duración de 2 semanas, okay, en donde puedes trabajar en ti. De verdad que es algo bien profundo, es muy bueno, te va a cambiar la vida. ¿Y debería hacerse en pareja? No, indistinto, pero como quieras. Como lo quieran hacer. Como okay, quieran, ¿ok? Okay. Eso okay, sí está garantizada la sanación. Lo importante es que la vida empieza a cambiarte en positivo. Escupido, papá, póngate la pila. Bueno, ya lo saben. Entonces, para ello pueden conectarse o contactarnos a través de esta cuenta que colocamos aquí, que es @somos2enunarelacion, ¿correcto? Ajá. O por aquí mismo, por Nayibe de Rocco también. O sea, por la cuenta de Nayibe y la cuenta de Ítalo, por ambos. Ajá. Pero igualmente les dejo la que están en conjunto, la que tienen en conjunto, que es @somos2enunarelacion. Un millón de gracias. Gracias, no, no, mucho Sergio, éxito. Gracias. Y mil bendiciones. Por permitirnos estar en tu mira portal. Que cuánto cuesta, preguntan, ¿cuánto cuesta? $85. No, chico, por favor, de tu regalo. Son 2 semanas de trabajo. Bueno, usted, 2 semanas claro, de trabajo. Pero siempre y cuando va a ayudarlos a su futuro, va a ser sin duda alguna una inversión. Una inversión, totalmente. Así es. Fuerte abrazo y gracias a ambos. No, gracias, Sergio. Bendiciones. Saludos a la familia y que Dios los bendiga. Amén, 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 amén. Okay, gracias. Gracias. Hasta luego.